Yo echo un montón de menos el pueblo, pero después de 15 años ya estoy hecho a esta gente. Estos de Lorca son la hostia. Para que te hagas una idea. Llega hace no sé cuántos años un santo, San Vicente. Se encuentra con unos cabrones que le amargan la vida durante unos días. El tío, todo mosqueado. Cuando sale de la ciudad, se quita las chanclas, o las sandalias, o lo que llevaran entonces. Las sacude y dice, de Lorca ni el polvo. ¿Y qué hacen estos? Le plantan una estatua en el sitio de Lorca donde más polvo hay. ¡Con un par de cojones! Zinen ni gabe irtetzea sartuko, ez da? Bi mende dara matzu ikusi gabe? No, nire etzat bi mende izan dira. Baina horretaz behin ta berriz hitz egin dugu. Lasai bizitzen idut besterik ez. Gainera bertan dago eta zu frantzesez ederki moldatzen zara. Ez. Ez, polita. Abitik egan egin behar duzu, eta zure gurasak maite bazaitu uste lortuko ete zuretzat egokia dela. Ez du dudan jartzen zure gurasak maite zaituztenik. Ez lastana etzaitez buru gogorra izan. Eh? Tira, hitz egin beraiekin lehen bai lehen eta ditu idazu. Ados? Maite zaitut. Vamos a ver, caoensos. Yo no os tengo dicho que hasta que no toque la campana no se sale. Pues entonces, ¿qué coño estáis haciendo aquí? No estaréis fumando, ¿verdad? El conserje, hombre, Felipe, ¿no te acuerdas? A ver este. Tienen ustedes menos cerebro que una piara de cerdos decapitados. Ande, ande, perurena. Usted que tiene dos dedos de frente. Dígale a estos jíbaros cómo se despeja la X en esta ecuación. El de matemáticas, joder. ¿Cómo se llamaba? ¿Don Alberto? ¿Don Robert? Joder, el de matemáticas. Don Fernando. El que te la mete calculando. Cada vez los coges mejores. ¿Cuál cogerás la próxima vez? ¿El de Fernando Alonso? Anda. Maja, tengo una sorpresa. Lo he cogido en la estación. Me gustas más sin barba, la verdad. Pero tu tío va a estar orgulloso. ¿Qué pensaría él si yo decidiera dejarlo? ¿Dejar qué? Dejarlo. Yo no me preocuparía por lo que pensara tu tío. ¿Por qué? Porque tu tío está en el trullo y poco importa lo que piense. Mejor, preocúpate por los que están fuera. Sebas, necesito que me ayudes. Tengo que desaparecer un tiempo. ¿Ayudarte a desaparecer? He cambiado de apartamento 3 veces los últimos 2 meses. 2 en Francia, 1 en Bélgica. ¿Crees que es fácil vivir así? Es nuestra forma de vivir. La que elegiste, la que eligió tu tío y la que elegí yo. Y no la elegimos por capricho. Luchamos por algo que es nuestro. Llevo 15 años de lucha. Tengo para 20 de talego. No es suficiente. No. Nunca lo es. Sebas, mírame.
Mírame y dime lo que ves. ¿De qué hablas? Todo lo que ves es lo que soy y lo que tengo. Tú tienes tu casa, tu mujer, tus hijos. Te quieren y te admiran. Yo necesito construir mi vida igual que tú. Estás encoñado. Era eso. Haber empezado. No te lo tomes a guasa, hostia. Para mí esto es importante. Muy bien, Perún. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte a construir tu vida? Mira, vosotros también desaparecisteis un tiempo. ¿Cuánto fue? Un año, año y medio. Y eran otros tiempos. Sebas, tú estás casi arriba. A ti te escucharán. Tienes que hacerles ver mi problema. Está bien. Pero ahora mismo tu problema es este. Si esto sale mal, me joderán y tampoco me escucharán a mí. ¿Entendido? Mi tío también estará orgulloso de ti. Esa idea es usar la Hipólita Lastana. Así en tu sinechi. Haz tu itxasu behingoagatik. Ez dute zure gatik egiten. Beraien gatik egiten dute. Itxasu negarrik egin, mesedez. Ez, entzui da zuzuk. Berarekin hitz egin dut. Nere Osabaren lagumina da. Babesle moduko bat. Eta lagundu egin behar diala esan dit. Begira, guzti honekin bukatu nahi dut, eta nere burua arriskuan jartzen nahi naiz, joder! Begira, Idoia. Nere bizitzan ongi sentiarazi idan bakarra zara. Eta horrela esaten jarraitzen nahi dut besterik gabe. Gainera ez dut uste zer egin behar duzun esan behar nizukeenik. Ia 30 urte dituzu, Idoia. Eta gainera badakizu. Gure etorkizun alkarrekin izateko zer egin behar dugu. Beraz, pentsazaz huertan. Eta deitu idazu soilik, etorkizun hori nahi baduzu. Bestela hitz egingo dugu bueltatzen nahi zenean. Ulertu zazu. Llévate la foto por si acaso. Siempre sale sobre las 4. ¿Tú no vienes? La calle está pasando a la segunda manzana. A esta hora hay un atasco terrible. Yo te espero aquí. Tardaremos menos en salir. Perú. Para mí esto es más importante que mi familia. ¡Espera! ¡Perú! ¡Perurena! ¿Ya no te acuerdas de nadie o qué? Soy Josechu, joder, el hijo del murciano. ¿Te acuerdas o no? ¿El flequillos? El mismo. Bueno, cuando había flequillos. Pero qué pequeño es el mundo, me cago en la mar. ¿Qué cojones haces por estas tierras? Oye, tengo un poco de prisa, ¿sabes? ¿Prisa? Hace un huevo de tiempo que no nos vemos y dices que tienes prisa.
Oye, me tengo que ir. ¿Pero cómo que te tienes que ir? Tú y yo nos hacemos unas cañas ahora mismo. Oye, no, no, suéltame, de verdad. Pero soltarte... ¿Pero a ti qué coño te han dado? Que soy yo, joder, el flequillo. Oye, no puedo, de verdad. Pero... ¿Me vas a despreciar unas cañas a mí? ¿Al flequillo? Ingeniero. Empresario. No, ya lo tengo. Eres profesor. Un profesor de puta madre. No sé de qué, pero de puta madre. De puta madre, ¿no? Sí. ¿Y qué te hace pensar eso? No sé. Quizá lo que me dijiste aquella vez en el viaje de estudios. ¿Te acuerdas? No. Todos se metían conmigo porque era bajito y el flequillo me llegaba hasta la boca. Era el hazme reír del instituto y algunos se divertían persiguiéndome para pegarme. Me dijiste que no debía huir si eso me hacía perder la dignidad. Que para ser libre había que estar comprometido con lo que uno cree, pase lo que pase. La siguiente vez no huí, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Que me dieron de hostias. Me defendí como pude, hasta que se dieron cuenta que no le pegaban a un cobarde, sino a un tío que les miraba fijamente a los ojos como diciendo: no tenéis razón y lo sabéis. Pero lo mejor de todo es que ese día, Rosa, la pelirroja, estaba con ellos. ¿Sabes quién te digo? La del barrio de la ermita. Bien buena que estaba. Pues cuando se fueron, Rosa se quedó conmigo y me dijo que era un tipo genial. Al poco tiempo me vine a vivir a Murcia. Empezamos a cartearnos. Y sabes lo mejor, esa tía buena lo dejó todo y ahora es mi mujer. Tenemos una hija preciosa. Y todos estos años he pensado que el tipo genial eras tú, pero... Ah, y además soy un tipo comprometido, como tú me dijiste. Y si no, mira, concejal y todo. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Oye, disculpa. Tengo que ir al lavabo. ¿Qué estás haciendo, Perú? No tenías que haber vuelto. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Por qué has vuelto, tío? Tú me dijiste que para tener dignidad... ¡Vete a la mierda! Dime por qué has vuelto, hostia. Si me voy, no sabré si mañana volverás para matarme. Si te vas tú, puede que vuelvan otros. Pero no serás tú. Vete. No tenías que haber vuelto. Deja esta mierda, Perú. ¿Te han seguido? No, he tardado mucho. Ha habido problemas.